Y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, se reunieron para tratar temas como la inseguridad de los migrantes centroamericanos que van hacia Estados Unidos. Ambos políticos estuvieron de acuerdo en determinar como prioridad la seguridad de los migrantes y el establecimiento de un protocolo para que por medio del intercambio de información se sepa sobre las condiciones de los viajeros. Como parte del protocolo, los gobiernos pretenden investigar acerca de quiénes organizaron las caravanas para estudiar las circunstancias y así luchar contra las causas que obligan a sus ciudadanos a abandonar sus países. La viceministra para los salvadoreños en el exterior, Liduvina Magarín, también participó en la reunión con los gobernantes. Magarín dijo que en Guatemala y México una red de consulados de El Salvador dará asistencia y protección para los salvadoreños que vayan hacia Estados Unidos. La funcionaria también mencionó que algunos salvadoreños están regresando a su país y que han sido atendidos por las entidades gubernamentales.